Buenos días, es un gusto nuevamente tenernos acá en nuestra oficina para poder informar a la comunidad que se está resolviendo uno de los problemas que nos está agobiando con respecto a la dirección de las instituciones educativas. 46 instituciones educativas que habían sido incorporados los directores que tienen aún pendiente un reclamo. La medida cautelar ha sido dejada de lado con el oficio múltiple 021-2017, la DITEN, a través de su directora, la señora Betty Agüero, nos informa de que ha salido una resolución número 4 del juzgado que ya sabemos, de Rodríguez de Mendoza, donde está dejando sin efecto la medida cautelar. Con esta medida, nosotros, los directores, ya tenemos una disposición normativa judicial que nos ordena poner nuevamente a estos directores reincorporados, volverlos a sus aulas y quedarnos básicamente con un solo director, que es el director designado que llegó por concurso. Es una buena noticia en la medida de que se rompe pues este conflicto que estábamos teniendo con dos directores en una sola institución. Ahora, ¿desde cuándo empieza todo a salir normal? Mire, la información nos ha llegado vía correo electrónico el día viernes. El día de hoy, el director regional, hicimos la coordinación el fin de semana, el director regional debe estar sacando la resolución ordenándonos a nosotros. Entonces tenemos que esperar la formalidad. Si bien es cierto, ya tenemos en la noticia, tenemos los documentos que nos ha llegado, pero no podemos actuar mientras que los documentos no lleguen formalmente. Y esto debe darse el día de hoy, porque temprano debe estar saliendo la resolución y debe llegar acá al Chimbote por la tarde, ingresar por mesa de parte, para nosotros recién poder trabajar la resolución. Algunos de los directores reincorporados que ya conocen la noticia me han llamado también preocupados, ¿no? Y para comunicarme que por su parte no hay ningún problema, algunos, ¿no? Y que estarían esperando nada más que se les notifique para que dejen los cargos. Ellos, en realidad, cuando pasen a aula, van a estar de vacaciones hasta el primero, o sea, ya falta poco, ¿no? El primero se reincorporan a sus labores, como todos los docentes. Sí, así va a ser. Ahora, la UGEL tiene que emitir una resolución. Así es. Una resolución donde se le deja sin efecto la reincorporación. Entonces, al dejar sin efecto la reincorporación de este director que por medida cautelar se había reincorporado, este director pasa nuevamente a ser docente de aula. Pero eso tenemos que comunicarle con una resolución. Y nuevamente digo, para emitir esta resolución, la región tiene que informarnos formalmente a través de una resolución directoral regional. En total eran 46 trabajadores, algunos directores y subdirectores en una misma institución, eran aproximadamente 41 instituciones educativas. Ahora, usted señalaba de que hay algunos que sí están de acuerdo con esta nueva, bueno, con este último documento emitido por el Ministerio de Educación. ¿Hay algunos que no? ¿Hay algunos que...? Y lo que le estoy comentando es que algunos de los reincorporados han llamado preocupados para ver cuál es su situación. Y al mismo tiempo han manifestado su disponibilidad de dejar el cargo en cuanto les llegue la notificación. Lo que sí podemos alegrarnos es que en las instituciones educativas vamos a tener un solo director, ya no tenemos el problema y podemos iniciar el año escolar en mejores condiciones a las que se nos venía, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que, si bien es cierto, hemos tenido conflictos, pero esos conflictos no lo hemos generado nosotros ni los directores. Es un problema coyuntural que se arrastra de años atrás. Entonces acá no tenemos mucho que festejar. Tenemos maestros que están reclamando un derecho que, de acuerdo a su situación, ellos consideran vulnerado, que son los reincorporados. Pero al mismo tiempo hemos tenido maestros que luego de un proceso, de una carrera meritocrática, también han visto afectados sus derechos.